Seguimos. El próximo fin de semana se llevará a cabo la 59ª Convención Nacional de Leonismo, donde Carlos Daniel Arbiza será electo como primer vicegobernador para el año leonino 2023-2024. Las novedades que podemos dar de nuestra institución a esta altura del mes son las siguientes. Ya está conformada la delegación que habrá de concurrir a la 59ª Convención Nacional del Leonismo, que será en la ciudad de Rivera el próximo fin de semana, 26, 27 y 28. Se saben los temas a tratar, se sabe cuál será la posición de nuestro club al respecto, pero lo bueno a destacar es que nuestro compañero León, Carlos Daniel Arbiza, todo indica que será electo como primer vicegobernador para el año leonístico 2023-2024. Y si las cosas siguen así, el año que viene a esta altura podemos estar diciendo que será el primer representante en la historia del Club de Leones de Artigas en llegar a gobernador del distrito J1, que incluye todo el litoral uruguayo, parte de Canelones y Montevideo, lo cual no deja de ser un mérito para él y un orgullo para nosotros. En cuanto a la marcha del hogar estudiantil mixto, les puedo decir que va todo bien. Se encuentran estudiando las señoritas los cursos de magisterio, profesorado, enfermería, los varones UTU, secundaria o similar, están con una tutora que los atiende permanentemente y está marchando bien. En cuanto a al último sorteo de los certificados colaboración, que va a ser el tercero y último, va a ser la semana próxima. Si bien hasta ahora no hemos obtenido ningún premio, o sea, ninguna de las personas que compró el certificado de colaboración de acá de Artigas ha tenido la suerte, pero no hay que perder la esperanza porque quedan dos automóviles y una cantidad de premios más de electrodomésticos, etcétera, y eso es la semana próxima. Y bueno, es destacar, primero, el agradecimiento a la gente que nos compró, que sigue teniendo confianza en nosotros, y segundo, que por cada certificado vendido, el club se hace con un determinado dinero que le sirve para encarar sus proyectos anuales. Y bueno, en cuanto al resto, préstamo de banco de elementos del Banco de Ortesis, tenemos una cantidad de elementos prestados, tenemos incluso en algunos hasta lista de espera. Silla de rueda, andadores, muletas, bastones canadienses, etcétera, lo cual es un trabajo permanente para las personas responsables de eso. Y a esta altura es lo que podemos decir de nuestra institución.